sabemos que en San Luis también nos vamos a poner de acuerdo. La gente con la que estuve platicando ahorita está convencida de ver de qué manera sí operar, sino al 100% cómo abrir para que se abrir parcialmente. Estamos estudiando muchas variables para ver qué poder hacer. A ellos les duele que no esté operando, de verdad, les duele porque saben que siempre han tenido un compromiso durante décadas, han funcionado impecablemente. Entonces, para ellos es algo que también es inédito. Debe tener elementos suficientes para que ante una situación de este tipo hayan dejado de trabajar. Entonces, les damos un voto de confianza.